gol, como le digo, del empate con sabor a victoria. Vemos el resumen del encuentro. Partía Barcelona con cuchillo en los dientes, como dirían por ahí. Bien afilado el primer tiro de esquina. Allí una jugada polémica esto, una mano clara, no la ve Reina Giler, que también esto podría haber sido un penal, sí. Penal a Montes favor de... aplica la mano, la número 8, la bueno, que hizo la conquista del empate, ¿no? Allí llega una muy buena por parte de Chencherly Arias, jugadora del partido, creo que estamos de acuerdo en esto. Con usted, sí, la moción, el apoyo, sí. Y por parte del Quito Fútbol Club, Nayeli Rodríguez, como la tapa de esa jugada, bueno, allí sale. Esta que parece que se va la pelota, la sigue Rosero, pase de Morán, y termina Chencherly capitalizándola. La primera del encuentro al minuto 22, donde tenía una supremacía Barcelona por sobre Quito Fútbol Club, que no podía rebasar la mitad de la cancha, no tenía llegadas al arco. El primer tiempo, Maleike Pacheco, yo creo que la agarra desprevenida el gol, que lo vamos a ver a continuación. Esto era minuto 22, bueno, ahí el festejo de Chencherly Arias, que bueno, ya avizoraba aquí, pelotazo, balón largo, fuera del arco. Se confunde el árbitro central. Oiga, porque fuera travesaño y se quedan reclamando claramente. Mire esto, ahí lo vemos en cámara lenta. Pega la parte de atrás. Y es Lía Rodríguez, justamente la que fue nuestra invitada hace un instante. Claro. La que no puede detener la incursión de Montes. Claro, es que también pasa esto, la ves, tal vez hasta salió tarde a buscar ese balón de rebote porque la vio fuera. Que igual intenta hacer la marca sin cometerle falta para que no sea penal, y yo creo que Maleike Pacheco también la agarró fría. Bueno, allí este golazo, golazo. No, pero mire cómo define, cómo la levanta, la comba que toma, cómo se cierra. Yo creo que la portera no llega y también pensó tal vez que se podía llegar a ir. Mire, un golazo. Vuela Nayeli Rodríguez. Bueno, se queda allí dubitativa pensando qué pasó, pero bueno, nada que hacer ahí. Calidad de Chencherly Arias, que convierte a la segunda de Barcelona, lo festeja con todas sus compañeras. Bueno, jugada colectiva, Barcelona muchísimo más superior que su rival en el primer tiempo. Y luego vamos, bueno, ahí se iban al descanso las jugadoras. Yo creo que hizo lo propio Vladimir López con los cambios que realiza para el segundo tiempo y sale con otra impronta el Quito Fútbol Club. Con mejores triangulaciones, ya no es ese Quito que no podía rebasar la mitad de la cancha. Y bueno, allí muchos problemas en la defensa de Barcelona. Esta avizoraba que podía llegar el descuento y el empate. Pase entre Saltos, Lisa Saltos, claro, y Erika Saltos, que no puede tocar la pelota porque era una conquista segura. Mira, de las tres, ninguna pudo desviar el balón. Simplemente le pega mal a la jugadora. Aquí esta es otro jugador de contragolpe. Cómo la frena, busca con quién asociarse. Nadie en la marca allí. Y mire, todas las jugadoras, nadie le cierra el camino. Saltos, la dejan que patee tranquila. Emily Delgado y en el camino Alejandra Valenzuela, que había ingresado hace pocos minutos antes de la conquista y mueve su cabeza. Bueno, medir un offside es complicadísimo allí. Claro, creo que haya disfrutado de la mejor toma allí para como. Pero bueno, súper enojada. Súper enojada Maleike Pacheco, claramente, con un poderío en el primer tiempo y que te llegue este descuento ya al minuto 89, antes de que finalice el encuentro. Ahí le vemos la cara a Wendy Villón. No quisiera entrevistarla en este.